¡Resistance! ¡Tenemos una super emergencia! ¡Reuníos en el laboratorio inmediatamente! Esto... ¿Me acercáis los cacahuetes? ¿Nos has hecho venir para esto? ¿Es de suma importancia? ¡Ahora soy el líder! ¡Tengo derecho a dar órdenes absurdas! Sheriff, ¿conoces la diferencia entre un líder y un tirano? ¡Esta la sé! ¿Un tirano es un dinosaurio de esos con las manos pequeñitas? ¡Resistance! ¡Tenemos una super emergencia! ¡Reuníos en el laboratorio inmediatamente! Doc, ¿ya estamos aquí? ¡Qué rapidez! ¿Eso que tienes en la oreja es un cacahuete? ¡Premio! Os he convocado porque he encontrado un nuevo ingrediente del antídoto. Es el coco y se halla en una isla paradisíaca. ¡Sí! La única pega es que hay que atravesar el mar ácido. Tengo una idea mejor. Quedémonos en el cuartel haciendo cosas que me invente sobre la marcha. Total, no tenemos barco. Sí, tenemos barco. Vaya. El buque de asalto de la Resistance os está esperando amarrado en Puerto Apestoso. Con él cruzaréis el mar ácido. Está bien, vivamos otra aventura llena de peligros absurdos. Pero antes, ¿me pasáis los cacahuetes? Sigo pensando que estaríamos mejor en el cuartel haciendo lo que yo diga. Y a ver ese buque de asalto. Seguro que no es más que un pedazo de barco que lo flipas. ¡Esto es la leche! ¡Mirad qué lancha más guay! ¡Mirad qué cañón más molón! ¡Mirad qué timón más brutal! ¡Cierra la vista, grumito! ¡Ajam! ¡Se dice grumete! ¡Eso, grumete! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vistes como un trapecista heavy metal? Soy Arkan, el capitán de este barco y el único que puede tocar ese timón. Un momento, yo soy el capitán, soy el líder de la Resistance. Como si eres la abuela de Napoleón. Este es mi barco, y mientras estés en él harás lo que yo diga. Así es como quedé con el Dr. White. A nosotros no nos dijo nada, quiero pruebas. Hola chicos, si estáis viendo esto es que se me olvidó deciros que Arkan es el capitán del barco y haréis todo lo que él diga. Seguro que el vídeo está trucado. Por cierto, Sheriff, este vídeo no está trucado. Y ahora, si no os importa, la tripulación de mi barco debe vestir de manera apropiada. Arkan es el jefe de este bote. La ropa que maneja es un gran pasote. Pues a mí no me la cuela. ¿Para qué queremos ropa impermeable? Me gusta que me hagas esa pregunta. No me mola la vida de grumete. Tengo lumbago. Esto no promete. ¡Más rápido, cabezas de atún! Cuando cae el sol, Puerto Apestoso se llena de mutantes y no quiero estar aquí para verlo. Es indignante. No tengo por qué recibir órdenes de un señor en mallas. ¡Ve a soltar amarras, Cherry! Es Sheriff, maldito pirata metalero. ¡Este nudo es incomprensible! ¡Necesitaría una semana para deshacerlo! O quizá puedo arrancarlo de cuajo. Como dice el refrán, más vale fuerza que maña. ¡Viento en popa! O en proa, no sé. ¿Eh? ¡Por todos los mejillones mutantes! ¿Qué has hecho, cara de langostino? Ahora el nudo se ha tensado aún más. Chicos, creo que tenemos visita. ¡Hora de Mutant Busters! ¡Toma! ¡No me gustan los babosos! Muchos mutantes, poca diversión, malas vibraciones, esto es un marrón. ¡Tíos, qué hacemos! ¡Todos a babor!
¡Todos a estribor! ¿Qué? ¡Atacad a los mutantes! ¡Todos a puente de mando! ¿Quién es el jefe aquí? ¡Estoy harto! ¡Te crees el Capitán Memo! Chaval, como no cierres esa bocaza, te vas a comer el arpón. ¡El arpón! ¡Maldición, no tengo ángulo! ¡Nada que no pueda arreglar un marinero de verdad! ¡Agarraos! ¡Tienes buenas ideas! Y tú eres buen tío para ser un déspota. ¿Y si a partir de ahora tú te encargas del barco y yo me encargo de la Resistance? Me parece genial. En ese caso, ya estás limpiando el estropicio que han montado tus malditos mutantes cerebro de salmón. Creo que me estoy mareando. Menos mal que solo serán 5 días. ¿5 días? Vamos a estar 5 meses. ¿Qué? Usuario detectado. Arcan. Parámetros del usuario. Precisión 4. Fuerza 5. Inteligencia 4. Energía 2. Bienvenidos a bordo, grumetes. Yo soy Arcan y soy el capitán del buque de asalto. Hoy os hablaré de mis 2 temas favoritos. Mi barco y cómo quitar adecuadamente el polvo de las esquinitas del timón. La gente cree que es un tema aburrido, pero es apasionante. Buque de asalto. ¡Se ha cortado! Siempre que hablo de limpieza pasa lo mismo. La gente no sabe que los lobos de mar en realidad somos extremadamente limpios y ordenados. Como os decía, para quitar el polvo al timón. Parámetros del buque. Precisión 4. Fuerza 5. Inteligencia 1. Energía 3. ¡Se ha vuelto a cortar! Está bien, hablemos de otra cosa. El mar ácido es tan repugnante que los bañistas no entran en él a hacer pipí. Son los peces los que salen a la arena a hacer sus necesidades. Por eso hace falta el buque de asalto para navegarlo. Su forma de tiburón intimida a los mutantes. Al principio iba a tener forma de desodorante. Eso les daba aún más miedo. El buque de asalto es como el papel de váter. Cuando algo huele mal, te gusta tenerlo cerca. Lleva todo lo necesario para una aventura en alta mar. Arpones, mini submarinos y galletitas saladas. Aunque esto solo lo sabe el capitán. El buque de asalto se divide en distintas zonas. La bodega, donde guardamos vehículos, blasters y todo tipo de trastos. Por ejemplo, un cargamento de cremas hidratantes que confisqué a unos mutantes. Eran para un tal verrugo. Muy raro. También está el puente de mando, donde encontraréis un montón de palancas que solo toca el capitán o alguien muy estúpido. Cuando digo alguien muy estúpido, me refiero a Sheriff. Y finalmente, tenemos la cubierta del barco, desde donde podéis fulminar mutantes y poneros morenos a la vez. Pues este es mi barco. Pero ya os digo que la vida en el mar no es para cualquiera. Una vez tuve a un marinero miope encargándose del catalejo, no gritaba tierra hasta que llevábamos 2 días amarrados. Bueno, y ahora por fin voy a explicaros cuál es el mejor sistema para quitar el polvo del timón. Pues veréis, tenéis que coger un paño húmedo y...